estaba acá. Es después del puente, a la izquierda. Pero mira, está muy oscuro. Vamos. Vení, baby. Ya estás seguro. ¿Quién es? ¿Para la fiesta de Halloween? Pero la cancelaron, pues. ¿Qué? Pero ya, para allá. Disculpe, señor, somos los del entrevista. Sí, veníamos para hablar con usted, quería que nos concedieran una entrevista. Ah, ¿ustedes son los del noticiero? Sí, sí, nosotros somos. ¿Los jóvenes? Sí, sí. Claro, claro. ¿Nos lo podría dar, por favor? Por supuesto. Vale. Entonces nos vamos a alistar ya. Ah, pues sí, vino. Sí, no. Amigos televidentes, les saluda Andrea Asensio. Y nos hemos venido este día para confirmar la información de las señoritas que se han desaparecido en el guardabosque. Y ya tenemos aquí presentes al guardabosque, el señor Jaime, para que nos confirme si es cierto que estas señoritas se han desaparecido. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Cuéntenos, ¿cómo es eso que dicen que se han desaparecido tres señoritas acá en una fiesta de Halloween? No, la verdad que aquí se hacen fiestas, ya sea electrónica o de reggaetón, y no sé, por la adrenalina, se sabe que los jóvenes se pierden y se van por ahí, entonces es lo que le puedo decir. ¿O será que existe alguna leyenda ahí que se desaparecen las señoritas? Sí, la verdad que se dice mucho, pero pues cada quien es libre de creer lo que quiera, ¿no? Pero lo que le puedo decir es que la gente se divierte, son jóvenes y yo le atribuiría eso, que se pierden. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado y como pueden ver, no hay confirmación de que las señoritas se hayan desaparecido por alguna existencia de un espíritu o de esas leyendas que existen. Volvemos al estudio. La verdad creo que ha sido el mejor reportaje, Andrea. ¿Tú crees? Sí, la verdad es que el lugar está bastante bonito. Sí, el clima está rico. Es que subirlo todo San Salvador. A mí lo único que no me gustó es que no encontramos nada de lo que dijeron, que habían cosas paranormales, es que no cosas eso, así. No es verdad. Pero eso no existe, ¿o sí? No, no existe. Si no hubiéramos encontrado algo. Eso sí, también. Eso es para. Bueno, igual, ¿eh? La cancioncita ahí, porfa. Ahí va. Echemos algo. ¿Cuál vamos a cantar? Ojalá que no se me queme. ¿Qué tal? Perdón que le haya salido enojado ahí arriba, pero es que viene mucha gente que solo viene a hacer desorden y quiere causar problemas, así que lo siento. No, no se preocupe. No, no, no se preocupe. Un traguito, viejito. Claro que sí, brother. No me siento. Siéntese. ¿Ya hace un rato? Claro, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo se le están pasando? Muy bien, bien. El clima es increíble, me gusta. Sí, a mí igual, a mí igual. Viene bastante gente por acá. La verdad que sí, últimamente se ha reducido porque hay unos rumores que dice la gente, entonces... Pero no son ciertos. La verdad que la gente dice muchas cosas, pero yo realmente les puedo contar que eso me lo contó mi padre hace más de 40, 50 años y en ese momento yo realmente nunca lo entendí. Pero se han escuchado desapariciones, gritos a veces en las noches y realmente a veces eso es preocupante, pero... ¿Y hace cuánto ha pasado esa cosa? Bueno, la verdad que ya tiene un tiempo que ha pasado. Lo de la chera fue real. No, pero no hablemos de eso. No, que nos cuente, contanos. La verdad que pasó dos veces de una muchacha y realmente todavía no la hemos encontrado. Su familia la sigue buscando, la policía la sigue buscando, su novio la sigue buscando, las dos tenían, pero de momento
realmente no les puede encontrar o dar una respuesta. ¿Qué cree que pudo haber pasado? La verdad que yo soy un creyente y creo que pueden haber cosas misteriosas. ¿Cómo cuáles? Como te digo, gritos en las noches. Yo no creo. Tú me contaste de tu amigo el exorcista, ¿verdad? Nunca estaba en un exorcista real. Sí, eso fue real. Eso fue real, pero como les digo, cuídense y pásensela bien. Creo que ya se me está haciendo tarde. Tengo que ir a dar mi ronda y fue un gusto verlos. Espero que se la pasen bien. Gracias. Tengan cuidado, por favor. Tengan cuidado. Sí, vale. Gracias. Hermanita, vamos. No, ya sabes que me da miedo esta cosa. No te va a pasar nada. Vamos a estar todos. Que seguimos mi trago. Voy a servir otro. Dale, dale. Yo digo que vayamos. Pues sí, vamos, un ratito. Hay que aprovechar la noche. Sí. Pero mira, o sea, sí, en las noticias ya se vieron dos casos. Pero este es el tercero. Y él todavía viene y dice así eso. Así como dijo él, era de las fiestas, que se ponían borrachos y eso. Se fue con alguien, se. Vamos y probemos que no hay nada. No perdemos nada. ¡Ah! ¡Ay! ¡Estoy oyendo! ¡No! ¡Hasta a mí me asustaste! No, ¿saben qué? Okay, vamos a darle vuelta. Ok, para ustedes, yo no voy. Ay, me quedo. ¡Qué aburrida, Julie! No. No sé cómo te logramos convencer, baby, pero menos mal que vendí ya con nosotros. Ay, pero los estoy odiando. ¿Ustedes creen que son ellos? Julie, a ver qué mentira. Yo estoy seguro que vamos a encontrar algo. Ay, chafas, o sea, siempre eras el de las historias cuando éramos pequeños. Aquí llevo la cámara para grabarlo todo. Dale. Pasa. Ya vas a ver, Judy, que no hay nada. Son puras historias. ¿Y qué pasa si de verdad hay alguien? Vamos a grabar y lo. No te vas a perder, vas con nosotros, te vamos a cuidar. Está bien. Todo va a estar bien, Yuri. ¿Y estas cosas qué son? No sé. No tengo idea de lo que sea. Tranquilo. ¿Qué pasa? Dios, Chamagua. Lo siento, ¿qué te pasa? Viendo ahí. Vine a hacer pipí, lo siento. Hay nos cosas raras bien. Aquí. Pusieron unas cosas raras ahí. Yuri no está bien. Sí, pues está bien, hermana. Hay cosas raras arriba como símbolos. Vamos, no al sé. Campamento. Sí, vámonos, ya. Vámonos otra vez. Que no se pierdan. No se paren.
Andrea. Andrea. Hola. ¿Qué está pasa? Ahí contigo. No, Julio no está aquí. ¿Cómo que no está con vos? No, no está, en serio, mira, no está. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No está conmigo. Es que raro, le voy a preguntar a Chumagua. Chumagua. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cómo lo está? No puede ser. ¿Ahí? ¿Y qué pasó? Se ha herido. ¿Qué dijo que iba a algún lugar? 5 de la mañana, ¿dónde puede estar metida? No te dijo nada. No, no me dijo nada. Vamos a buscarla, mamá, vamos a buscarla. Voy. Vamos, vamos. ¡Julie! ¡Julie, ¿dónde estás? Por Dios, Julie, ¿dónde te metiste? Dios mío, la chaqueta de Julie. Julie debe estar cerca. ¡Julie! Por favor. No puede ser, Julie, no te pierdas, por favor. Julie. Cadena de... ¡Julie! Amor, ¿dónde estás? Julie, Julie, baby, amor, la encontré, Chamagua, Andrea, oh no, ¿te pasó? ¡Ey! ¡Venga, la encontré! ¡Rápido! Julie. ¡Aquí! ¡Chamagua! ¡Aquí! ¡Ayúdame! Voy, voy. ¡Está herida! ¡Está herida! Julie, una cortada, creo que bien. No sé. Tené cuidado, levantémosla. Levantémosla. Está desorientada. Ah. Lamento haberte hecho esperar. ¿Cómo te sientes? La verdad, doctor, me duele mucho desde esta mañana y no sé cómo está la herida. Pues la herida se ve bien, solamente hay que poner unos puntos. Está bien. Pero, ¿y con los puntos no me van a quedar cicatriz o algo? Esperemos que no. Muy bien, entonces la herida ya está cubierta y todo va a estar bien. ¿Hay algo más en lo que te pueda ayudar? La verdad es que sí, doctor. Me duele la cabeza y me duele mucho. ¿Te golpeaste? No me acuerdo. ¿Por qué no me habías dicho? Esto puede ser algo muy grave. Lo siento, doctor. La verdad es que no estoy pensando claramente. Abre la boca. Tengo que mandarte a otros estudios para ver esto. Esto puede ser muy grave. Bien, revelamos la tomografía y aparece en un patrón demasiado extraño. ¿Qué significa? No lo sé. ¿Cómo no sabe usted, doctor? Mi recomendación es que la vea un neurocirujano. O sea que no hay cura. Normalmente tratamos de ser positivos en estos casos, pero... ¡Vámonos, Julie! Hermano, me duele verte así. Te lo prometo que todo va a estar bien, tenés fiebre. Tu herida te está sangrando. Voy a prepararte algo de comer y tu novio viene en camino. Esto te hará sentir
No, ¿qué estás haciendo? ¡No te lo quites! ¡No! Sí, estoy bien. Voy por ella, Baby. Baby. ¿Está bien? Baby. ¡Abran! ¡No se abre! ¿Qué pasa? Amor, ¿qué tienes? ¡Oh, Dios! ¡No! Chama, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Nunca la había visto así. ¿A quién? Ana, no está actuando normal. No es ella. ¿Qué hizo? ¿Por qué? ¿Qué decís eso? Me atacó, es mi hermana. No te creo, si ella es humilde. Nunca la había visto de esa manera. ¡Escucha! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Kevin! ¡Kevin! ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Ella me hizo esto. Ella no es Julie. No. Ella no es mi novia. ¿De qué están hablando ustedes dos? ¿Cómo se llama esta persona? Está actuando diferente. ¿Pero qué ha hecho? No es la misma. Jaime. No es la misma. El del bosque. Él sabe algo. ¿Vos tenés el número? Él sabe algo. No. Él sabe algo. No es la misma. ¿Pero qué le pudieron haber hecho? Me hizo esto. Hermana. Hermana. Chamale. Hola. ¿Aló? Soy yo, Chamagua. ¿Te acuerdas de mí? Sí, Chamagua, del campamento. ¿Qué tal? Sí, pasó lo que dijiste. Necesito que vengas ya. Chamagua. Mi hermana no está normal. Atacó a su novio. Ella no es normal, necesito que venga ya. Calmate, Chamagua, contame más, ¿qué pasó? Le hizo una cicatriz a su novio, a Kevin. Ella se cortó sola, me tiró. No puedo hablar, necesito que vengas, diablo, en serio, venite ya. Tranquilízate, Chamagua, mira. Ahorita estoy con el padre Lara. Pronto llegaremos, tranquilo. ¿Qué sucedió? Padre Lara. Dime. ¿Se acuerda de Chamagua? Sí, lo recuerdo. Él era en el teléfono. ¿Y qué pasó? Me cuenta que su hermana está actuando raro. Creo que ha vuelto a pasar. ¿Ha vuelto a pasar? Se lo dije. ¿Los advertiste? Se lo advertí muchas veces y... no sé, ha vuelto a pasar. Me acaba de llamar y necesita que vayamos. Tú sabes que esto es bien difícil de llevar. Así que tenemos que irlos a ayudar lo antes posible. Claro que sí, padre. Vamos de inmediatamente. Vámonos. Vamos. Gracias al cielo que vinieron. Pasen. Claro. Mucho gusto. Pasen, padre. Tomen asiento. Cuéntanos. Esto no es normal lo que está pasando. Miren lo que me hizo. Pues lo que necesito es un médico. ¡Necesita que le ayuden! No, yo no creo en eso. Yo no creo realmente. No, si esto ha pasado, es algo grave. No es de médicos. Y creo que hemos tenido un caso parecido. Por favor, hagan algo. Es mi hermana la que está así. Es la que vayan a ver. Permitime. Traigo un aparato. Ya no hayamos que hacer, en serio. Estamos desesperados. Tranquilo. Ahorita. ¿Y eso para qué es? Es un sensor que determina actividad paranormal. Y... es positivo. ¿Qué pasa? Sí, padre. Ok. Es lo mismo. Bueno, entonces tenemos que ir a revisar para saber cuál es el siguiente paso. Vamos. ¿A dónde queda la habitación? Llevémonos. Vamos, padre. Acá es. ¿Podemos entrar ya? Vamos. No. Solo nosotros dos vamos a entrar. Espera, ¿qué fue? ¿Qué? Está bien. Tengan cuidado, por favor.
Ya está bien, mamá. Todo está bien. Ya pasó. Ya todo está bien. Ya pasó. Ya estuvo. No.